pensar que yo también merezco que alguien llene mi silencio sin un deber en el haber. Muy bien. Y por suerte le escribiste una carta. Por si nos quedamos cortos de palabras, te tomaste ese momentito de escribir unas palabras. Y la vamos a leer. Cosas que te escribo en cartas. Igor, debes estar pensando que soy una loca por estar acá enfrente de todos diciéndote todo lo que siento por vos. Todo esto que me lo tenía guardado hace años. Lo que siento es muy fuerte y si así no fuera no estaría acá parada. Los momentos que pasamos juntos eran únicos. Con esa personalidad tan transparente que tenés y tan buen amigo y persona que sos. Por todas estas cosas que siento, te pido que me des una oportunidad. Sea un sí o un no, el cariño que siento por vos va a estar intacto. Dale la carta. Y se viene la respuesta. Vas a dar un paso adelante. Pénsalo bien. Hay cosas que escribo contigo. Y hay cosas que sin ti. Si es sí, es un beso en la boca. Y si es no, es en la mejilla. Y no hay término medio, por favor. Es o mejilla o boca. Cuando quieras, Igor. Lo que sientas. Y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Hermoso. Venga para acá. ¿Cómo estás? Bien, un peso encima. Te sacaste un peso y recibiste un beso. Qué lindo beso. Decile algo, Igor. La verdad que me gustó que haya venido y declarado su amor por mí. Bueno, ahora vamos a una cita y todo eso como corresponde. Y de ahí vemos lo que puede pasar. Es muy bueno, porque viste que yo te insistí, te dije, ojo, porque si lo que sentís es fuerte, sí, es un sí. Y lo que sentís es fuerte. Sí. Y queda mal si pido otro beso. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir. Una cita, ¿y a dónde van? ¿Dónde la llevarías? A un restaurante